mira, la gente pregunta que tus snacks, ¿cuántos son al día? No lo cuento en este momento. Ahora mismo no hay conteo. Lupi, ¿cuántos snacks se come tu mami? A ver. ¡La puta bestia! Mira, pero están hablando de Bad Bunny, pero Tisa M estaba luchando ahí también. Tisa, dímelo. Oh. Ahora cago y veo de colores. Cambia, 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 cambia. Oh, oh, cambia. Oh, oh, pas rojo, pas rojo. Que venga a lavarla, hola, a bañarla. Estamos en Kissimmee, dado en Polo Orlando, cerca de Coco el Broco, para que venga a bañar a Lola. Y a cortarle la uña. Si es como es de bueno, es muy bueno, ¿cierto, sapo? Que no es perro, que no es conmigo, weón, por abogada. Que no es por abogada. Ah, sí, se va a enojar mi... Se va a enojar, vea. Antes no te echo nada, me bobo. Antes no te echo nada, bobo. 2 meses aquí como un huevón con vos todos los días. Antes no te echo nada, el chillón. Ya no, no, también chillón, marico. ¿Chillón de qué? ¿Usted qué hizo? No se lo me despertó a mí. ¿Y qué? Yo me pongo de chillón. De mala, entonces póngala como quiere. Quiere como amigo y quiere como enemigo mío. Lo que quiera, papi. Está muy asado. Ya asado. Que este y yo vivimos todos los días acá. Para se los voy a seguir mostrando para que rían. Para que rían. Este primero les presento a la niña de la casa. Y yo lo acordé a ti de malas. Y ya le dije perro, enemigo o amigo, lo que aquí, aquí, ay, pueden no, llegar, no. Ya pongo la ubicación, aquí mismo, no, de Lisa. No. Los pasos y lo que uno necesita para viajar por carretera. Pero necesitamos un chocorramo. Chocorramo. Segundo, chocorramo. Un vehículo o un bus o en lo que vayamos sí, a viajar. Sí, porque a pie es imposible. Yo conozco una amiga que se llama Lacha. Lacha se fue caminando hasta Venezuela. Cado, miren. Acá llevamos la ropita de todos, llevamos en bolsos, en bolsas, eso empacamos súper rápido. Una de las compañeras de esta aventura es la señorita Nat. Saludos. Hola. Bueno, vamos a mostrarlo. Se puede creer, eso caminó un mes. Lacha, si estás viendo esto, Lacha, eres increíble, una guerrera. Lacha. Tercer paso. ¿Es el tercer paso? Sí, tercer paso. El outfit. Uh-huh. O sea, es muy importante la ropa. Uh-huh. Gorro. Por el frío y por el tapabocas. Comodidad. Si uno se lo baja, ya no hay luz. Exacto. Segundo, saco que se abra, saco cómodo, pijama. Nada sexy, sino que cubra del frío y babuchas de tu artista favorito. Eso es todo. Santo, amén. Padre, te pedimos que vayas con nosotros en este viaje. Obviamente no puede faltar la persona que acosa todo el camino. Saludos. Viaje en carretera tenemos que llevar una pintada. Estamos haciendo una pausa antes del Parisiga porque vamos a comprar mecatico, hidratación, todo porque se nos había olvidado.
Obviamente, una almohada para el cuello para estar cómodo. Mi kit viajero que tiene la cobija guardada dentro doblada, pero Natalie la desdobló. No, y tenemos también aquí un tapa ojos. Miren. Hemos llegado a... No, la verdad, no nos ha ido tan bien en este viaje porque no hemos podido avanzar. O sea, hemos andado una hora y media y estamos desde anoche en un paraíso. Atrapadas. Literal, pasamos toda la noche durmiendo en el carro. Pasamos desde las 12 acá y son las 8 de la mañana. 8 horas en el carro durmiendo. Aventura. Ya me van a dar ganas de hacer chichi y de todo y no voy a poder hacerlo. En serio, que qué injusticia. Vean a mi hijo por allá haciendo chichi a estas mojándose. Horas, mojándose. Perdón las fachas, pero me bajé al baño en un lugar que encontramos. Les cuento que nos tocó devolvernos porque hay un paro. No están dejando pasar, están ahí pues cerrando la vía. Entonces nos toca devolvernos e irnos por otra ruta que es mucho más larga. O sea, nos faltan aún. Cada segundo. Creo en Dios. Entonces me toca decirle. Buenas. Ay, yo te amo. Ay, Dios. 1,000, 10,000, 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